Buenas tardes, bienvenidos a Dossier, la noticia desde tu escuela. Este es un programa de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica de la Ciudad de México. Mi nombre es Tarkan Altín y me acompaña Xochitl Torres. El día de hoy está con nosotros la Compañía de Teatro de la Policía Federal, quienes nos presentarán tres sketches con temáticas acerca de la prevención. Estos son la Bruja Peluda, Ring Ring, el Guarache, Veloz. Veamos con atención el primero. Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese a Belfast ha suscitato un'aspra. Terrorífica de terror, titulada La Novia Fantasma. Era un día cualquiera, en la vida de Carlos V, que parecía momia petrificada frente a su computadora. Lunes. Hola, Carlos V. Oye, ¡vamos a andar en bici! ¡No! ¡Estoy jugando el nuevo Pokémon GO! ¡Martes! Oye, hermano, vamos por un helado. ¡No! ¡Estoy viendo Luisito Comunica! ¡Miércoles! ¡Carlos V! ¡Vamos al cine! ¡Hoy es 2x1! ¡No! ¡Estoy descargando el éxito! ¡La película Coco! Cuando llegó el fatídico jueves, Carlos V pensó que por fin conocería a su novia virtual. Ella era uno de sus 3,457 contactos de Facebook, de los cuales solo conocía en persona 7. ¡Hola, Puchunguis! Hola, Carlos V. He estado pensando que ya llevamos muchos meses chateando y aún no me has dado la prueba de amor. ¿Por qué no me haces una videollamada atrevida? ¿Atrevida? ¡Ajá! ¡Me gusta! ¿Por qué no prendemos nuestras webcams? Sí, tú primero. ¡Sí! Lo que Carlos V no sabía era que su novia virtual no existía. Ella era Tezozómoc. Un delincuente cibernético. ¡Estoy listo, Puchunguis! ¿Qué te parece si empezamos con esta canción? ¿Por qué no pruebas con otro tipo de música?
¡Ah, ya sé! ¿Qué te parece esta otra? ¡Déjala, busco! A ver... Espérame. ¡Ya! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Está mucho mejor! Más tarde, el video de Carlos V estaba dando vueltas por todas las redes sociales del mundo, sin que él lo sospechara, lo que hizo que Tesosomoc ganara mucho dinero. ¡Ya, Puchunguis! ¡Ahora yo también quiero verte! ¡Prende tu cámara! Es que se me descompuso, pero yo también ardo en deseos de conocerte. ¿Por qué no nos vemos en persona? ¡En persona! ¡Ajá! ¡Me gusta! ¡Déjale aviso a mis papás! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No les digas! Es que yo prefiero verte a solas. ¿A solas? ¡Ajá! ¡Me gusta! ¿Dónde nos vemos? En Avenida de la Huehuete Triste, junto al puestito de las quesadillas. ¡Ah, sí sé dónde! ¡Voy para allá! ¡No! ¡Suéltame! ¡Hola, Carlos V! ¡Súbete a la camioneta negra oscura con vidrios polarizados! ¡Sin placas! ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo saben mi nombre? ¿Cómo me encontraron? Tú mismo nos diste esa información. Sabemos que tienes una familia. Que estudias en el colegio La Silla. Y que tienes una familia de 13 años. Yo no le he dado esa información a nadie. Solo a... tu novia virtual, Puchungi. Ay, dame un besito. Puchungi, ¿por qué me haces esto? Yo me quería casar contigo por la iglesia. ¡Un sueño! Jueves, mensaje nuevo de Puchungis. Hola, Carlos V. Si nos vamos a ver. Oh. Puchungis, y todos los contactos desconocidos. ¡Eliminar de mis redes sociales ahora! ¡No! Hermana, ¿qué harás hoy? ¡Carlos V, hablaste! Ajá, ¿sí? Voy a ir con unas amigas. Ah, ¿quieres sí? venir? Ahorita. ¡Ay, vamos! ¡Vamos, ven! ¿Sí? Ajá. ¿Vamos? Ahorita, ¿sí? Espérame. ¡Carlos V, oye! Ay. ¡Carlos V! Mis amigas sí son reales, no como las de la computadora. Y con suerte les puedes robar un beso. ¿Un beso? Pero con mucha suerte. ¡Vamos! Esto pudo ser una verdadera historia terrorífica de terror. Pero no lo fue gracias a la precaución de Carlos V. Y solo quedó en una terrible pesadilla. No se pierda nuestra siguiente emisión de este su programa de radio favorito. ¿Qué tal? Soy Macario Arteaga Montaño, soy médico y sexólogo. Estamos en este espacio para ti que se llama Aprendiendo en Sexualidad. La sexualidad no creas que solamente es lo físico y que solamente es el contacto con otra persona. La sexualidad abarca todo tu sistema psicológico, tu sistema emocional, tu sistema físico y tu participación en la sociedad. ¿Cómo te sientes tú en estos tres aspectos? ¿Cómo los estás viviendo y cómo los estás evaluando? ¿Cómo te estás interactuando para relacionarte con tu sexualidad en cuanto a lo social? Por ejemplo, ¿cómo crees tú si es adecuado o no es adecuado que los hombres tengan que vestir de azul, que tengan que proveer, que tengan que mantener? ¿Y cómo tú de mujer crees que tengas que ser sumisa, tengas que ser la que está en casa? ¿Estás de acuerdo con eso?
¿Estás de acuerdo con que las mujeres tengan que quedarse en casa? ¿Estás de acuerdo con que las mujeres tengan que vestirse con falda? ¿Estás de acuerdo con que los hombres tengan que usar pantalón? Todas esas dudas y todas esas inquietudes estamos para resolver aquí en tu programa Aprendiendo en Sexualidad. Soy Marco Arteaga Montaño y te espero todos los jueves a partir de la 1 aproximadamente en los espacios que tú ya sabes dónde encontrarnos, dónde buscarnos, para que juntos vayamos descubriendo esas inquietudes y para que juntos vayamos resolviendo esas dudas. Invita a tus profesores, invita a tus profesoras, a tus padres, a tus madres, para que todos hagamos una interacción y todos resolvamos estas dudas que a veces no nos dejan vivir de manera adecuada. Estamos de vuelta aquí en su programa Dosier, después de este graciosísimo primer sketch. Bueno, me pareció que fue una muy buena actuación de parte de la compañía de teatro de la Policía Federal. Y bueno, ¿a ti qué te pareció, Sochi? Wow, pues fue maravilloso, súper gracioso y nos da a entender con unos chistes geniales. Bueno, aparte de que nos da a entender eso, o sea, pues nosotros riéndonos ya comprendemos mejor el tema. Y bueno, entonces daremos paso a nuestro segundo sketch titulado Ring Ring. Pequeña, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, bien. Oye, ¿está tu mami? No, no está. ¿Y tu papi? No, es que tampoco está, estoy sola. ¿Una niña sola? ¡Esto será más fácil de lo que pensé! Pequeña, soy tu tío, el que por alguna razón no ves, pero nos queremos muchísimo, ¿eh? ¡Wow! ¿Mi tío? ¡Sí! Si el teléfono suena ring ring y te dicen soy tu familiar, no hagas caso, no recuerda que una extorsión seguro es. Oye, eres mi tío Manuel. ¡Así es! El de los Estados Unidos, ¿verdad? Ah, ¿de qué te ríes, pequeñita? Pues me río de ti, porque yo no tengo ningún tío Manuel Sopengo. ¡Oh, te crees muy lista! ¡Pero sé dónde vives! No, tú no puedes saber en dónde vivo. ¡Claro que sí! ¡Vives en Avenida Los Cacahuates, número 3000, Colonia Las Canastitas! ¡Chin, sí vivo ahí! Si el teléfono suena ring ring y te dicen sé tu dirección, no haga caso, no recuerda que en el directorio lo encontró ¡Azúcar! ¿Ah, sí? Pues ya sé de dónde sacaste esa información. La sacaste del directorio, tramposo. Ya dime qué quieres. ¡Oye, escuincla! ¡Me estás haciendo enojar! Pero tengo afuera de tu casa una célula del crimen organizado. ¡Un montón de gente mala! ¡Y le vamos a hacer mucho daño a ti, a tu mami y a tu perrito! ¡Ay, no! ¡A mi perrito Terry, no! Si el teléfono suena ring ring y te tratan de intimidar, no haga caso, no recuerda que 088 te puede ayudar. ¡Y ni se te ocurra colgarme, Squinkle! ¡Bueno! ¡Esta chamaca me colgó! 088 CENAC, Centro Nacional de Atención Ciudadana. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero...
que tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/ cómo le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? InMujeres. Bueno, ya estamos de vuelta de nuevo. Y bueno, después de este comic sketch de nuevo, te quisiera platicar una pequeña anécdota que tuve yo también. Hace unos cuantos años, cuando todavía no había mucha información acerca de las extorsiones telefónicas y todo eso, tuve una llamada también, pero en la que me pedían que depositara dinero. Pero claro, cuando también te digan que tienen algún familiar, es... A ti también te pasó, me habías platicado, ¿no? Que tienen que confirmar que todos tus familiares están bien, están en perfecto estado, y pues hay que denunciar, claro, todo, cualquier hecho de extorsión al 088, que es una denuncia anónima, por lo cual nadie puede saber que tú fuiste el que hizo esta denuncia. Bueno, sí, lo primero es informarte bien, asegurarte de que los datos que, bueno, no caer en pánico, porque pues eso se arriesga mucho. Y bueno, ya después de tener nuestras conclusiones con el segundo sketch, ahora vamos con el tercero, que se llama El Guarache Veloz. No, espérate, viejo. Deja de bailotear y contesta que esto está vibrando. Bueno, sí, aquí El Guarache Veloz. Ah, pues fíjese, corta, le venimos manejando la promoción 1. En la compra de sus dos guarachetes con chicharrón, quesillo, salsita verde y roja, va su chesco gratis. ¡Órale! Oye, ¿y su chicharrón con pelos o sin pelos? No es cierto, con tapas piña. Ah, es una broma. Ahorita se lo mando con mi hija. Sí, no se apure. Toma, cuchi, cuchi. Ahí te encargo el smartphone, que ya me anda ganando. Y ahorita lo preparo. ¡Mija! ¡Tiffanitz! ¡Tiffanitz, ven, ven! ¡Qué trancha, jefa! Mira, mija, córreles a entregar el pedido. Ya lo dejé ahí listo, está junto a la caja registradora. Te lo llevas acá al número 85 y te regresas de bola, ping-pongs. Voy a hacer lo de Don Tomás, ándales. ¡Chales, jefa! Si dijiste que el pasado era el último. Si ya me quiero ir a ver al Brian. Primero me ayudas a chambear y luego te vas a ver al... Brian. ¡Corre! ¡Cámara, jefa! ¡Pero esa es la última vez que me la aplicas! ¿A quién le está reclamando, escuincla? No, a nadie, a nadie. Bambi, Bambi, yo voy. Si usted está reggaetón, dale. ¿Qué modo de hablar de los escuinclas? Bambi, Bambi, ¿qué es eso? Ay, buenas, ¿quién le preparo? ¿Qué va a llevar? Escúcheme bien, señora abuela. Le voy a encargar en billetitos de 50 y de 20. 50,000 bolas. ¿Me escuchó bien, ruca? Y cuidadito, que si no, van a rodar cabezas. Y esto va a ser cada mes. Junto con dos guaraches sin cebolla. No sin frijoles. Y pues tiene quesadillas de picadillo. No, pero si quiere le mando unas de esos. Es camberruca. Pero cuidadito, que la voy a estar vigilando. ¡Vigilando! V-I-G-I. ¡Vigilando! ¡Ay, no, pero guarda la pistola! ¡Ay! ¡Clavel! ¡Clavel, ven! ¿Ahora qué, cuchi cuchi? ¿No ves que estoy haciendo mis necesidades? ¡Pues ya me la espantaste! ¡Espantada soy yo! ¿No ves que vino un fulano retefeo a amenazarme? Y dijo que si no le entregamos las bolas... ¡Ay! ...que van a rodar cabezas. Y dijo que va a venir cada mes y que me va a sacar los sesos y los va a hacer picadillos y se los va a comer en una quesadilla, viejo. Ya dales las bolas para que nos dejen paz. ¡No manches! ¡Ay, llora! ¿Pues qué le pasa? ¡Ay, qué susto! Mira, pues si yo nada más vine a preguntarle si no es de la Tiffany esto que me encontré ahí tirado. ¡No! ¡Ella no!
¡Llévenme a mí, pero a ella no! ¡Ya, Cuchi Cuchi, te tiene la diabetes! ¡Comadre, déjame por el alcohol! ¡Sire, comadrita! Yo nunca la había visto así, tan descompuesta. Pues, ¿qué le pasa? ¡Déjese de mi hija, onta! Comadre, es como que me huele raro. ¡Hora! ¿Pues qué, nos estará quemando algo? ¡No le haga! Entonces ya regresaron y ahora sí nos van a quemar todo el changarro. De seguro ya se llevaron mi tanque de gas que ahí estaba, mire, ¡pam! Vamos a morir achichinados. ¡Compadrito, el alcohol! ¡No hay alcohol! ¡Huélele, Cuchi Cuchi, que tiene la diabólica! Viejo, en serio, ya dales las bolas para que nos dejen en paz. ¡Compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ya regresaron! ¡Me oigo pasos! ¡Defiéndanos, compadre! Cabecita, mija. Ay, hija, qué bueno que llegaste. Fíjate que vino un fulano y le dijo a tu mamá que si no le daba las bolas nos iban a quemar el changarro. Chale, si lo que se está quemando... No manches, jefa. Pues es la sopa en la cocina. Ay, tía, que le pasa. ¡Cámara! ¡Págale el estufo! Siempre con sus chistes, de veras. Mira, chamaca, ¿y tú? Allá dejaste estirada la muñequita. Ay, qué chido que la recuperaste. Miren, lo que debían de hacer es llamar al 088, al Centro Nacional de Atención Ciudadana, y denunciar a sus gandallas. ¡Órale, llámele! ¡No! ¿Y eso para qué, o qué? ¡No, comadre! ¡Llame que luego sale peor si uno denuncia! ¡Ay! Ustedes háganle caso a la chamaca. En una de esas se hasta agarran al fulano ese. Además, pues pueden hacer su denuncia al ¡no manches! ¡Mire, llame! ¡Sí, sí, mira, mira! ¡Mira! ¡Tip, tip, tip! 088. ¡Oh, ya contestaron! Es de que yo quiero hacer una denuncia, pero sí, mire, de las de... anónimamente. Yo no le digo nada. ¡Ay, muchísimas gracias! Había venido a extorsionar a otros vecinos de todos los locales. Que le ponemos una denuncia. Fíjese que llegaron los policías federales el mismo día que quedó de venir ese fulano y que se lo apañan. Claro. ¿Ya ves? Sí, gracias a que denunciamos al 088. Gracias, 088. Nah, pues es que esta chamacona es mi ahijada. Nah, lo que pasa es que este escuincla, mire, pues es mi hija. Pues es que esta es mi familia. Adriana Meliani, Luciano Solís, Ricardo Rodríguez, Britza Analí, y la directora ejecutiva Marieta Pisaña. Bueno, después de que vimos las presentaciones, les quisiéramos hacer a usted, que es la directora ejecutiva, la que organiza estas obras, un par de preguntas para saber más acerca de su trabajo, de qué la inspiraron y todo ese tipo de cosas. Y usted, ¿por qué quiso dirigir este tipo de trabajo a nivel básico? Bueno, en la compañía de teatro, como dices, de la Policía Federal, tiene la encomienda de llevar prevención a los alumnos de secundaria y también de otros niveles, pero la inspiración surge de la institución, la Policía Federal. Otra pregunta, ¿cuál ha sido la respuesta de los alumnos al ver esta clase de obra? Pues siempre ha sido positiva, y lo que hemos
notado es que han reflexionado, se identifican con los personajes y también ha funcionado mucho que tienen la confianza a partir de nuestro trabajo de denunciar. Entonces, ¿ha habido algún caso en el que haya cambiado la vida de alguien después de ver estas obras o que se hayan acercado con ustedes a como a platicar algún caso, algo que les haya sucedido? Sí, sí, de hecho, Pues sí se han acercado, incluso nos han comentado de casos que en su familia ha sucedido, que en los negocios de los papás les han solicitado lo que se llama el derecho de piso, que es lo que viene ahorita en el Guarache Veloz, y lo que nosotros sugerimos siempre es llamar al 088 para hacer la denuncia. Sí, claro. Y bueno, si son policías, ¿cómo se preparan para actuar? Bueno, dentro de la policía hay muchas áreas, y en esta área que es la cultural, la policía ha contratado actores profesionales, que sí somos policías porque pertenecemos a la institución, pero todos somos actores de carrera. Oh. ¿Por qué eligieron esta clase de temática? Porque son los delitos que en este momento son más frecuentes en la sociedad. Sí. ¿Y pues las historias son originales o son adaptaciones de alguna otra obra? No, estas, por ejemplo, son creaciones colectivas. Bueno, ¿en la Ciudad de México cuándo y dónde se van a presentar? No tenemos en este momento una fecha exacta porque vamos en la Ciudad de México y por todo el país. Ya se pueden meter en nuestra página de Facebook, que es la Compañía de Teatro de la Policía Federal, y ahí pueden ver algunas fechas. ¿Y esto tiene algún costo? No. La Compañía de Teatro trabaja de manera totalmente gratuita para el público. Bueno, ¿y tiene algún costo estas obras? No, ninguno. No. Bueno, pues el tiempo se ha terminado, lamentablemente. Muchas gracias por su atención. Esto fue Dossier, la noticia desde tu escuela, y es un programa de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica de la Ciudad de México bajo la dirección del licenciado Manuel Salgado. Hasta la próxima. Gracias.